¿Crees, de los compañeros que tenéis ahí al lado, ¿vale? ¿Quién guardaría mejor un secreto? No sé. Mójate, mójate. Pero es que no lo sé, de verdad. Pues deberías. ¿Ya? A ver, yo no lo tengo, bueno, yo no lo tengo. Venga, corre. 50-50. Se pone súper competitivo. Sí. Ahora pone Keanu Reeves. A ver. ¿Vamos? Sí. Venga. Estir. Y mira, a ver, no, yo por... O sea, puede que Ethan también, pero... A mí, él ya algún secreto me ha guardado, entonces es algo seguro. Mira unos labios sellados, ¿eh? Espera, he perdido la tapa del... No pasa nada, después lo mismo. Vale. Yo con él, ¿no? Sí. Ah, sí, vale. Esther, qué bien pillado lo tienes. Vale. A ver, chicos. ¿Por qué contando? Hombre... Yo creo que Carla sería feliz en una isla desierta con él, sin asesinatos, sin padres, solo ellos dos. En la arena, tal. Claro, sí. En la arena. Yo creo que sí. En la playa. Yo creo que se llevarían bien Samu y Yeray. Yo no creo que tuviesen problema. No, ninguno. No, porque al contrario, Yeray... Pues vámonos, vámonos. Todos a una isla. Ninguno. ¿Vamos? Te he pillado. Sí, me has pillado. ¿Me la has visto? No, no te la he visto. Ay, me muero por eso. No lo sé. Estoy en blanco. Supongo... Vale. Vamos. Venga, ya. ¿Por qué? No sé, porque sí. ¿Cuál? Le gusta. Le gusta. Cayu. Lo sabe que le gusta. Yo estoy segura de que Big Little Lies. Sí, se sentiría identificada. Es total Carla. Identificada, ¿no? Sí. Yo he puesto... Esto es Hannah Montana por el tema de la doble... La peluca, lo que muestras, lo que ocultas. La dualidad. Estrella de rock de noche, alumno de día. Uf, parece... Pues o sea, mi invent... Oh, my God. Va, vale, ya. Vale. Ok. Yo no espero, bueno. Hostia, qué letra más fea. Lo tengo. Yo también. ¿Sí? Yo, Ander y Valerio. Ah, perdón. Ander y Valerio. Y sería. Anderio. Anderio. Carbeca. ¡Ah! Carla y Rebeca. Porque potente. Hay un momento en la tercera temporada que Rebeca dice que sí. Le pone Carla. Y mira, pues igual Carla podría olvidarse de los tíos que no le van nada bien y probar con Rebeca. Ah, que además. Ojo. Realmente, bueno, van a tener choques en la temporada, pero podrían compaginar y... Sí. Sí. Guzmán y Yeray. Guzmán y Yeray. No sé. Ah, sí. Pues venga. Es que no sé cómo se... Interracial. ¡Puf! Cualquiera. Mira, yo te cuento. ¡Yo sé! Ya sé, coño. Claro que sabes, amigo. Joder, pero no me lo topes. A ver, uno, Dios, este lo escribo muy fuerte. ¡Ah! Me encanta. Si quieres empezamos por ti. Lucas Hedges. Dale. ¿Cómo sería Nicole como nueva directora? O sea, ahí ya nadie se salta las normas, tú imagínate. Sí. Fantasía. Oye, fantasía. De hecho, vital. Podría liarse con Aguanum, ¿no? Rollo MILF. Yo... Timothy Chalamet, alumno de intercambio francés. Saoirse Ronan, intensa biblioteca irlandesa, muy ella.
Y luego Lucas Hedges, no hay ningún pelirrojo. Bueno, Mariana era medio pelirroja, pero... Se fue. Se fue. Un beso muy fuerte para Movies. Movies, los más. Buenas Movies. No os perdáis la tercera temporada de Elite. Que viene candente. 13 de marzo. ¿Qué? Okay.